Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Brian Fagan. Soy Kerry Marquise y hoy vamos a hablar de una situación grave y un tanto alarmante. ¿Qué ocurre si los servicios de protección de menores no pueden localizar a un niño nombrado en un informe? Ese tema es crucial para padres, tutores y cualquier persona implicada en el bienestar de los niños. Y las implicaciones. Imaginemos que un vecino preocupado en informa a los SP sospecha que un niño de Emily, que vive en la casa de al lado, está siendo víctima de abusos. Le último en serio, con dos denuncias y SPI, en las que se planear. Pero cuando van a casa de Emily no la encuentran. ¿Qué ocurre después? Primero, hablemos de los pasos iniciales que dan los SPI cuando no pueden localizar a un niño. Los SPI tienen un protocolo estricto de situaciones. Empezarán por intentar ponerse en contacto directamente con los padres o tutores del niño. Esto incluye llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y averiguaciones en escuelas o guarderías. Si estos esfuerzos escalaran el asunto, en Texas, que no puede estar a un niño. De la situación se vuelve crítica. Pido a gente solicitar la ayuda de la policía para encontrar al niño. Podrían emitir una orden judicial exigiendo a los padres o tutores que presenten al niño